Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia No Mafia, Cambiar es Posible. Gracias al Festival Internacional Santa Lucía por abrirnos las puertas para estar con ustedes y que, bueno, pues podamos compartir lo que se está haciendo bien y cómo podemos ser ciudadanos cada vez más activos en nuestras comunidades. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia, pues comentándoles un poco qué es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado en el día a día, oye, ¿cómo sería vivir en una ciudad diferente, en una comunidad distinta? A lo mejor hay días que piensas, pues está complicado cambiar. Así estamos en Monterrey, en México, en donde nos estés viendo, y pues a lo mejor cambiar las cosas es un poco difícil. Bueno, te voy a comentar que en esta conferencia vamos a ver que cambiar es posible. Cambiar positivamente y cambiar para promover la cultura de la legalidad, sí se puede. Y vamos a contarte un caso en específico en Palermo, en Italia, en donde vamos a aprender cómo le hicieron allá para realmente vivir una cultura de la legalidad. Y te quiero decir que esto no nada más está en Palermo. Palermo puede ser cualquier ciudad de México, cualquier ciudad del mundo, y lo importante es que conozcamos el caso y veamos qué podemos aprender del mismo. Así es que bueno, vamos a dar inicio también a esta conferencia, pues comentando quiénes somos nosotros y por qué estamos hablándote de estos temas. Te comento que nosotros representamos a la organización civil Hagámoslo Bien. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro que promovemos la cultura de la legalidad en todos los sectores de la sociedad. Estamos convencidas de que hacerlo bien nos conviene a todos. Vivir una cultura de la legalidad nos conviene a ti, que a lo mejor estás en tu casa trabajando, a ti que estás estudiando, a ti que estás haciendo tu trabajo en una planta, en una oficina, a todos realmente nos conviene. Y por eso, bueno, pues traemos para ti algunos tips y algunas acciones específicas de cómo podemos contribuir, no importando a lo que te dediques, a esta cultura de la legalidad. En esta ocasión vamos a estar facilitando esta sesión mi compañera, la doctora Citlali Sánchez. Hola a todas y a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Citlali. Les cuento brevemente que ella es la coordinadora de capacitación e investigación de Hagámoslo Bien, de nuestra asociación civil. Ella es comunicóloga, tiene una maestría en ciencias de la comunicación y un doctorado en estudios humanísticos por parte del TEC de Monterrey, aparte una experta en la cultura de la legalidad. Muchas gracias, Citlali, por facilitar la sesión conmigo, con nosotros. Y bueno, una servidora, yo soy Mariana Perales, soy la directora de Hagámoslo Bien. Pues también estaré compartiendo un poco con ustedes de estos tips que les comento. ¿Cuál es nuestro propósito? Que ya les platiqué brevemente. Bueno, nuestro propósito va a ser, como te decía, compartir una experiencia específica, ¿sí? De un caso de éxito de cómo ciudadanos, sociedad civil, como tú y como yo, hicieron de la cultura de la legalidad una realidad, ¿sí? En su comunidad. En este caso, en Palermo, en Italia. Esto obviamente con el objetivo de que podamos aprender como ciudad que cambiar nuestra realidad sí es posible, aunque a veces no lo parezca de primera mano. Vamos a enseñarte que sí se puede. ¿Qué tres preguntas van a estar guiando nuestra conversación? Bueno, vamos a platicar acerca de, como te decía, cómo podemos hacer, qué podemos hacer los ciudadanos para fortalecer nuestra cultura de la legalidad en nuestro entorno. ¿Qué podemos aprender de estos casos internacionales que están cerquita realmente de nosotros, están cerca de nuestras realidades? ¿Y qué lecciones aprendidas podemos aplicar específicamente para hacer posible este cambio? Entonces, bien, vamos a empezar y pues quiero que iniciemos reflexionando. Te voy a hacer aquí una pregunta que en donde quiera que nos estés viendo, pues vayas pensando tú misma, tú mismo en estas respuestas. Cuando te topas con un tema de legalidad y de ética, te pregunto, ¿cuál es tu principal reto para mantenerte actualizado? Te voy a dar ciertas opciones, a ver qué opinas. A lo mejor dices, oye, no tengo tiempo de estar leyendo o documentándome en este tipo de temas.
mi agenda, mis ocupaciones personales, familiares, laborales, me sobrepasan, ¿no? Oye, a lo mejor son temas muy teóricos y son como aburridos en algunas ocasiones. Tal vez digas, oye, no tengo ningún reto, yo soy una ciudadana, un ciudadano que siempre estoy bien atento a estos temas. A lo mejor dices, no hay mucho interés sobre los mismos, o la otra es que no sabes cómo abordar estos temas o dónde buscar información, ¿verdad? Piénsale un poco, a ver, pues, ¿cuál es tu posición en este sentido? Cualquiera de las opciones que hayas elegido, ¿sí? Creo que tenemos el reto como ciudadanos de, si no tenemos tiempo, pues, ¿cómo podemos incorporarlo a nuestra vida diaria? Si a lo mejor, pues decimos, son temas muy teóricos, pues estás en el lugar correcto, porque vamos a ver cómo podemos hablar y practicar la cultura de la legalidad fuera de algo que esté aburrido o algo que no genere interés, ¿no? Entonces, la primera pregunta, como te decía, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro entorno? Para contestar esta pregunta, también te quiero dejar una reflexión y que tú pienses, ¿qué es lo que no te gusta de tu ciudad? ¿Qué cambiarías del lugar en donde vives? Te dejo unos segunditos para que lo pienses. Por ejemplo, yo te pongo mi caso. A mí no me gusta en mi ciudad el problema de tráfico que existe. Las vialidades que tenemos, pues es algo que a mí no me gusta. No me gusta también que en ocasiones los ciudadanos, las ciudadanas, caigamos en temas como el soborno, el que llamamos moche, para, en teoría, facilitar procesos. Eso no me gusta tampoco de mi ciudad. ¿Y por qué empezar con esto? Porque sabemos que en el día a día estamos rodeados de noticias que tampoco nos gustan, estoy segura, y noticias que a veces parecen que sobrepasan nuestra acción ciudadana. Abrimos el periódico, abrimos las redes sociales, vemos la televisión y estamos ahogados de temas lamentables, de hechos de corrupción que incluso en algunos casos han cobrado vidas en este sentido, ¿sí? Y tú cuando ves estas noticias, no sé si te pasa que te preguntes, bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Son problemas a lo mejor muy lejos de mí, me afectan, pero están lejos de mí. Yo no soy la persona que está ocasionando estos problemas. Pues yo, a final de cuentas, ¿qué tengo que ver en esta situación? Y obviamente tenemos que hacer esta reflexión de que si bien existen estas ilegalidades que no debemos de perder de vista, que obviamente nos duelen como sociedad, también complementar nuestra reflexión con el hecho de que también tenemos ilegalidades que están ahí, al lado de nosotros, y a veces corremos ese riesgo de normalizar estas ilegalidades. Te dejamos este dato, aquí también te dejamos aquí la fuente, que es de Forbes de noviembre de 2018, y hasta el título de la nota ya nos da un poquito la ruta por la que va. Fíjate cómo se llama la nota. Ilegales y orgullosos. Así consumen piratería los mexicanos. Y un dato que obtuvimos de esta nota es, fíjate, 8 de cada 10 mexicanos que consumen piratería no lo consideran, número uno, un delito grave. Para empezar, no vemos que a veces lo que hacemos no es legal. 77% de los internautas mexicanos han visto películas en línea de manera ilegal. ¿Y saben qué es lo más doloroso? No sé si lo compartan conmigo. Es que de este total, el 64% se considera orgulloso de eso. No nada más normalizamos la ilegalidad, sino que en ocasiones nos vanagloriamos de esas acciones. Claro, yo ya vi la película que apenas salió en el cine. Claro, no has escuchado esta nueva canción, yo ya la tengo en todas sus versiones, etcétera. Tal vez te ha pasado. O yo ya compré este boleto en reventa, etcétera. Podrás decir, oye, pero pues no estamos viendo como que hay ilegalidades como esas que vimos ahorita en los periódicos y demás.
¿cómo se compara con esto? Imagínate, ¿sí? Que estamos viendo un día a día de normalización de ambas cosas, ¿sí? Entonces, pues, te invitamos también a que reflexiones, ¿sí? Obviamente, si tú estás normalizando o hay en tu entorno una normalización de estas ilegalidades. Y te cambio la pregunta a una cuestión también positiva. Pensando en ti y en tus acciones, ¿tú qué haces para contribuir a ese cambio, a esa sociedad que sí queremos ver? A veces cuando hablamos de corrupción, también tenemos que ser, obviamente, muy honestos, muy honestas con nosotros mismos y preguntarnos si somos víctimas o somos cómplices de la corrupción. Obviamente, podemos ser ambas cosas en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Y aquí, ojo, no es por señalar, ni por echar culpas, ni mucho menos. No es el enfoque. Es que tú te des cuenta que en este ambiente de normalización que estábamos hablando, podemos, sin querer, sin malicia, llegar a este punto. Fíjate otras estadísticas que obtuvimos de la encuesta elaborada por la INEGI del 2020, en donde nos dice que 44% de la población en todo México considera que se respetan poco las leyes. Tenemos esta percepción. La mitad, 49.5% de la población, considera que puede pedir que se cambien las leyes si estas no le parecen. Existe también esta conciencia de que sí se puede cambiar, ¿verdad? El 22% ha participado alguna vez en su vida de interés público, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de que tenemos la percepción de a lo mejor las leyes no se cumplen, y obviamente tendremos nuestras razones para pensar esto, pero por otro lado, la pregunta de si nosotros estamos participando para cambiar, si estamos participando para que no nada más decir y que nos esperemos a la próxima encuesta y que este número suba, ¿sí? Sino que estamos haciendo para lo contrario, para que ese respeto a las leyes sea cada vez mayor en las próximas mediciones. Fíjate que aquí en Nuevo León, en donde, hagámoslo bien, está basado, también tenemos, hay cosas interesantes que ver del tema del cumplimiento de las leyes. Aplicamos una encuesta en conjunto con el Consejo Nuevo León en 2021, hace unos meses apenas, y veíamos, por ejemplo, que un tercio de la población a nivel área metropolitana de Monterrey conoce qué es la cultura de la legalidad. Es decir, vamos avanzando, no es un tema ajeno a la población. Un porcentaje similar cree que las leyes se respetan en Nuevo León, te fijas, hasta el porcentaje se parece con lo que veíamos a nivel federal, y un 83% está de acuerdo o muy de acuerdo que cumplir las leyes conviene. Cumplir las leyes y los reglamentos mejora nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una percepción de que no se cumple, pero tenemos una valoración por la legalidad. ¿Sí? Una valoración por la ley. Entonces, pues, ese es un punto positivo, ¿no? Otro punto positivo, digamos, somos optimistas, pero hay también que cuidarnos, ¿verdad? Es que creemos que sí se puede cambiar. Por ejemplo, en Nuevo León, en esta encuesta que te comentaba, un 56% de la población decía que cree que disminuir la corrupción es algo o muy posible en este sentido. Pero no percibimos un cambio, pensamos que no, que estamos igual. Entonces, fíjense cómo tenemos esa, insisto, esa valoración, esa esperanza de que sí podemos cambiar, pero no percibimos. Pudiéramos pensar que a lo mejor a veces con estas problemáticas tan grandes que decíamos que nos sobrepasan, no encontramos el camino. ¿Cómo hacerle para que pues realmente pues podemos cambiar esta percepción de que las cosas siguen igual a pesar de que sí queremos que cambien? Por tanto, pues, nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo podemos comenzar a contribuir a la cultura de la legalidad? ¿Verdad? Con este contexto que acabamos de brindar. Primero que nada, hay que empezar por definir qué es la cultura de la legalidad. A veces estamos como muy familiarizados con el concepto de la corrupción, pero no con el de cultura de la legalidad. Y aquí te lo voy a resumir bien puntualmente.
Decimos que vivimos una cultura de la legalidad cuando estamos convencidos que cumplir las leyes y ser ciudadanos activos nos beneficia a todos, o sea, a mí y a los demás. Y fíjate aquí la importancia de que estamos hablando de dos cosas: cumplir las leyes y ser ciudadanos activos. A veces decimos, oye, pero las leyes a veces no son justas o no contemplan X elementos. Bueno, justamente por eso también se complementa con el tema de ciudadanía activa, para que si se da el caso en ese sentido, nuestra ciudadanía activa pueda influir en esas leyes, en esos reglamentos, en esas normas también. Esta cultura de la legalidad se basa en cuatro pilares muy sencillos, te los comento. Primero, tenemos que empezar por conocer las normas, conocer las leyes y los acuerdos. No quiere decir que tú te conviertas en un, si no eres abogado, por ejemplo, si no te especializas en eso, que tú entonces tengas que aprenderte todas las leyes, todas las normas. Por supuesto que no, pero pregúntate cuáles son las básicas que debes de tener en cuenta, ya sea las que tengan que ver con tu profesión o con tu actividad diaria, ya sea, por ejemplo, si tú a lo mejor tienes un coche, pues obviamente es el reglamento de tránsito, que lo conozcas, el reglamento de tu condominio, de tu colonia, etcétera. Ponte a pensar en esas cosas que son básicas. Obviamente no es necesario, no es solamente válido, ¿verdad?, el punto de conocerlas, sino obviamente tenemos que, después de que las conocemos, actuar acorde, actuar e inspirar también, ¿por qué no?, a los demás a este cumplimiento. El tercer pilar de la cultura de la legalidad es rechazar y denunciar aquellas acciones que no van conforme a la ley, que no van conforme a los reglamentos, a la ética incluso. Entonces, fíjate aquí cómo estamos dando un paso a la acción, complementado con este cuarto pilar, que es justamente colaborar, activarse con las instituciones, con los organismos que están haciendo, encargados también de hacer cumplir las leyes. Entonces, si te fijas, la cultura de la legalidad es mucho más amplio de decir yo no doy soborno o yo no veo no consumo piratería. Es más amplio. Tiene que ver con un conocimiento, con una acción y con un rechazo. Son, digamos, como las partes básicas de la cultura de la legalidad. Ahora, ¿por dónde empiezo? Yo creo que los pilares ya te dan como una ruta muy específica de qué podemos hacer al respecto. Pero te damos otro tip. Como ya vimos, hay problemáticas muy grandes. Hay problemáticas que a veces pensamos que están, pues, fuera de nuestras áreas de acción. Por eso, te proponemos que tú puedas empezar a hacer una ola expansiva a favor de la cultura de la legalidad. Fíjate, te voy a explicar súper brevemente estas áreas de acción que comúnmente tenemos. En el centro de nuestras áreas de acción, lo que podemos hacer y lo que podemos influir en nuestro entorno, está lo que llamamos nuestra área de control directo. Esta área de control directo tiene que ver con aquellas acciones que podemos nosotros controlar y decidir. En esta parte nos encontramos nosotros, es decir, yo controlo mis acciones. Yo controlo no ver esa piratería, no comprar ese boleto en reventa. Yo controlo, obviamente, no dar ningún moche, no copiarme en los exámenes. Eso lo puedo controlar yo. Nadie más lo va a decidir. Existe otra área que llamamos el área de control indirecto, que son aquellas acciones que no podemos controlar, pero sí podemos influir o sugerir. Te pongo un ejemplo. Yo decidí en este momento estar platicándote sobre la cultura de la legalidad. Mi intención es que conozcas nuevas cosas, hacerte reflexionar, etcétera. Eso está en mi área de control. En mi área de control indirecto estás tú, que nos haces el favor de estarnos viendo, ¿sí? En donde, pues, yo no controlo, a final de cuentas, qué vas a hacer tú con esta información, ¿sí? Pero, pues, te quiero influir, te quiero impactar. Piensa en todas las personas que están alrededor tuyo, tu familia, tus amistades, la gente con la que trabajas, la gente con la que convives, incluso ponte a pensar en toda la gente que tienes en tus redes sociales.
Esa es tu área de control indirecto en la que también puedes pues accionar proyectos, actividades, etcétera, de cultura de la legalidad. Y existe un tercer círculo que está más alejado, que es nuestra área de no control. Hay cosas que pues escapan un poco de esas situaciones que nos interesan, ¿sí? Pero que no podemos controlar. No quiere decir que entonces, ah, bueno, pues no lo controlo y me quedo de brazos cruzados. No, no quiere decir eso. Quiere decir que obviamente me puedo interesar, puedo buscar formas de influir en esa área, ¿sí? Pero si quieres como algo rápido, preciso, obviamente tienes que empezar por tu área de control directo y por tu área de control indirecto. Es ahí donde tienes que estar. Es preguntarte, oye, antes de esa área de pasar a esa área de no control, ¿ya hice lo que estaba en mí? ¿Ya influí en mi área de control indirecto? ¿Sí o no? Y ahí es donde realmente podemos empezar a hacer cambios concretos por la cultura de la legalidad. Piensa en que puedes accionar en estos dos primeros círculos, área de control directo y el área de control indirecto. Entonces, en resumen, como ya te lo comenté, en una cultura de la legalidad estamos convencidos que cumplir las leyes y ser ciudadanos activos y participativos nos beneficia a nosotros y a los demás. Ahora bien, te comentaba al inicio de esta charla que, pues además de este contexto de la cultura de la legalidad, hay casos que nos dicen que cambiar sí es posible. Hay casos que nos dicen cómo una ciudad, si se coordina, si realmente está convencida, sí puede luchar contra la corrupción. Para contestar esta segunda pregunta, ¿qué podemos aprender de casos internacionales? Voy a ceder la palabra a mi compañera Citlali Sánchez. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Y pues bueno, vamos entonces a platicar, vamos entonces a conversar un poquito respecto a qué podemos aprender justo de otras acciones que se han realizado con base en esto que Mariana nos explicaba, que es la cultura de la legalidad, cómo se ha aterrizado en otros aspectos y en otros espacios. Quisiera iniciar preguntándote, y espero que nos dejes los comentarios por acá en la plataforma, si has visto el documental No Mafia, si en este punto habías escuchado acerca de él, si has sabido acerca de este documental. Si no es así, pues al final te vamos a dejar toda la información para que lo puedas ver y para que lo puedas, para que podamos aprender juntas y juntos también y ver esta historia. De cualquier manera, voy a contarte ahorita un poquito acerca de ella porque es parte importante para entender esta forma en la que la cultura de la legalidad se va trascendiendo y la vamos implementando en estas secciones del día a día. Te voy a contar de qué trata. Voy a tratar de contarte las partes más importantes, pero aún así te invito a que lo veas y te invito a que lo compartas también una vez que lo hayas visto. Te cuento la historia de Palermo. Fíjate que Palermo es una ciudad que se encuentra en Sicilia, que se encuentra en Italia. Y se tiene registro de que desde 1800, incluso antes, es una zona muy agreste, una zona en la que encontramos que cuestiones como la mafia, como el crimen organizado estaba presente ya desde entonces, y pues había ciertas situaciones ahí con el aspecto de cuando todavía no se trataba de no de una ciudad, sino todavía un campo, todavía era cuestiones rurales, ya teníamos este registro de este tipo de cuestiones. Imagínate desde cuándo se tiene este antecedente, ¿no? Y entonces va pasando el tiempo y esta cuestión de cómo pasa de un crimen organizado, ¿no?, en el aspecto rural, pues va evolucionando desafortunadamente, y al llegar el siglo XX la ciudad se encuentra en una situación muy complicada, una situación en donde la violencia, donde el crimen es lo que va premiando por encima
de la legalidad por encima de la integridad, por encima de los valores de la ciudad. Entonces, el asunto es que el que vivir en esta situación de violencia lo que hace es generar miedo y el miedo pues llega a paralizar, ¿no? El miedo es esta manera en la que estas personas pues logran de alguna manera controlar a la ciudad. ¿Qué hace la ciudad cuando se ve en esta situación, cuando se ve encerrada en sus casas, cuando se ven sin esta posibilidad de habitar su ciudad, cuando se ven sin esta posibilidad de compartir nuevamente como ciudadanos, de conocerse, cuando se dan cuenta de que ya no son parte de su ciudad porque está cooptada por otros, ¿no? Por este crimen organizado, por esta mafia? Pues bueno, al inicio de la década de los 80 comienza un movimiento, inició como un movimiento, fíjate, inicia como un movimiento y ahora es como tal una cultura, un día a día, ¿no? En la década de los 80 inicia esto que fue conocido con el movimiento antimafia, donde los ciudadanos de todos los sectores, ojo ahí porque esto es bien importante, de todos los sectores, de todas las edades, con todo tipo de intereses, se unen para lograr derribar estas barreras, este miedo y empezar a trabajar de manera organizada en algunas acciones que les ayuden a recuperar su ciudad y sobre todo a derribar este miedo y esta situación que vivían. Poco a poco, con todos los sectores, empiezan a trabajar de la mano y empieza a generarse esto que se conoce como la cultura de la legalidad. Y el punto de partida es lo que nos platicaba Mariana hace un inicio, al inicio de la conversación, que es conocer mis derechos, conocer mis obligaciones, asumirme como ciudadana y ciudadano, actuar, poner manos a la obra y esto que decía ella hace un momentito, rechazar lo que no es correcto, rechazar a la mafia. Y es así como empieza a trabajarse todo un movimiento que a lo largo de estos años, desde los años 80 a la fecha, se sigue construyendo y sigue buscando nuevas maneras, porque finalmente, pues también, ¿no? La mafia, en este caso, la corrupción, va buscando formas de seguir permeando en la sociedad. Y los ciudadanos tenemos que seguir buscando estos mecanismos para poder combatirla, ¿no? Todos los días. 40 años después, Palermo se sigue recuperando, ¿no? Sigue recuperándose, sigue trabajando en ver justamente de qué manera puede encontrar nuevas formas de llegar a las nuevas generaciones y de mantenerse también presente en las generaciones que ya saben lo que es vivir en el miedo, que ya saben lo que es vivir de esta forma que, bueno, pues no les permitía asumirse como ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí lo que te dejamos pues es la pregunta, ¿verdad? ¿Será posible cambiar? ¿Será posible vivir de esta manera? ¿Será posible que una ciudad pueda organizarse, que los ciudadanos logremos este trabajo activo y este convencimiento del que nos platicaba Mariana hace unos minutos? Pues es justo de esto lo que platicamos en No Mafia y lo que nos cuenta la historia de Palermo, que es esta ciudad que poco a poco va logrando deshacerse de estos miedos y trabajando de manera conjunta para poder encontrar nuevas herramientas, ¿no? Como te platicaba. Te voy a presentar un poquito del tráiler de No Mafia para que veamos un poquito y tengamos el contexto de qué se trata. It was 1948. The kid saw how this man was beaten to death, was so traumatized from what he's seen that the parents has had to bring him in the hospital. The lead doctor of that hospital was also the mafia boss of the local mafia. As soon as this man realized that the kid was having a delirium about the killing of Placido Rizzotto, he didn't hesitate to kill him with a syringe there. Claiming then, saying to the parents that the kid died for, you know, for the fever that he was suffering. So this is the mafia.
never, never on the side of the poor people. De la mafia, que ha empezado como una mafia rural, después de unos años más violentos, han empezado con esta guerra, una verdadera guerra contra el Estado. En general, el movimiento de quien se batte por los derechos para todos possa crecer. Y esto es fundamental para superar ciertos fenómenos. Come di un circolo vizioso in cui sempre di più la gente si è ritrovata sottomessa ai meccanismi legati alla mafia. How can it be easy for the people to change their mind after so many years of, you know, living with the mafia inside our town? Dobbiamo sconfiggere quella mafia. Se riusciamo a sconfiggere la mafia dentro di noi, allora potremo sconfiggere realmente la mafia che ci circonda. Fino a quando non verrà fatto quello, non si avrà realmente il credo di volerlo sconfiggere. Mio zio Paolo ha scritto: Palermo non mi piaceva. Per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non piace per poterlo cambiare. Una frase così piccola e viene detta 3 volte la parola amore. One example for all is the one of Rita Atria. Brothers and their beloved father were killed during a mafia feud. Ayudó a la policía a encontrar a muchos mafiosos, a detener a muchos. Fue muy afortunado porque encontró el juez Borsellino, que le ayudó muchísimo en este camino de colaboración. Ella se decidió de suicidarse después del atentado al juez. Pero dejó una carta donde escribió que la mafia es una mentalidad y que antes hace falta cambiar la manera de pensar si se quiere cambiar como sociedad. They needed to make people conscious that they could change the system, that there was a possibility, it wasn't determined that they had to have a mafia. Io sono nata nel 1980, venire qui era praticamente impossibile, mia mamma e mio padre non ci portavano di certo. La cultura della legalità io la definisco come vita, come essenziale, come acqua. Non solo è bello, wow. Un senso ideale di valore ci fa stare bene, ma conviene economicamente, conviene nella serenità, nell'ottica del lungo periodo, è conveniente. C'è la brutta espressione siciliana che dice «Chi nasce tondo un po' muore quadrato». Palermo dimostra che cambiare è possibile. Muy bien, bueno, ese es un poquito, ¿verdad?, de este caso, de este documental No Mafia, en donde te comentaba, pues planteamos toda la situación, toda la historia de cómo fue evolucionando la ciudadanía para poder empoderarse de alguna manera y entonces empezar a trabajar en cómo vamos a lograr recuperar nuestra ciudad, cómo vamos a lograr recuperar ser nuevamente ciudadanos. Entonces, te quiero preguntar, ¿crees que hay algún punto de coincidencia entre tu ciudad y esto que veíamos ahorita, en cómo empezaba la narración de esta historia, en lo que te contaba, de cómo empezaba a verse desde principios de los 1800, que había una situación de violencia y una situación complicada en este lugar? ¿Crees que hay algo de coincidencia en tu ciudad y Palermo? Te cuento, en esta encuesta de Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana, de la que te comentaba Mariana también al inicio, encontramos algunas cuestiones bastante positivas, que ya veíamos bastante optimistas respecto a cómo estamos aprendiendo también a ser ciudadanas y ciudadanos y a entender el cambio, pero también es importante reconocer que nos falta todavía empezar a desnormalizar. La corrupción, desafortunadamente, está muy normalizada en nuestro día a día, tanto así que desafortunadamente en temas, por ejemplo, como pensar si una ley me impide hacer lo que quiero, puedo no cumplirla, pues la gente está de acuerdo, ¿no? La gente está de acuerdo con ello y la gente
Pues poco a poco, ¿no? Va pensando que es posible. Sin embargo, bueno, estamos trabajando para que esta sea una de las cosas que dejemos de pensar, que empecemos a avanzar en este tipo de temas y dejar de pensar que la gente, que la ley, perdón, está únicamente de adorno y que es algo importante, que nos ayude esta convivencia, que nos ayude esta regulación también. Y en cuestiones también de frases tan normalizadas, ¿no? Como el que no tranza no avanza, pues también la importancia de cómo son frases tan normalizadas que tenemos en nuestro día a día y que necesitamos empezar a cambiar con nuestras generaciones, empezar a dejar de repetirlas y a dejar de pensar sobre todo que en verdad el que no tranza no avanza y que si no es desde la corrupción no es posible lograr algo o tener éxito. ¿Qué acciones podemos hacer para empezar a motivar este cambio que queremos y que pueda ser parecido a esto que organizaron en Palermo los ciudadanos? Pues hay algunas cuestiones, empezando por el área de control, como ya platicábamos hace un ratito. ¿Qué podemos empezar a hacer? Primero, empezar a pensar que el cambio, por supuesto que es global, todos queremos ese cambio grande, ¿no? Pensamos el cambio en grande, pero necesitamos empezar a actuar por la cuestión local, por el aspecto interno. Como se veía en el tráiler, una de las frases de Rita Atria, que fue esta activista, gran activista en Palermo, antes de derrotar a la mafia, hay que derrotar a la mafia que vive dentro de nosotros mismos, en nuestra misma cultura. En Italia es la mafia, en México es la corrupción, ¿verdad? Pero siguen siendo esos temas similares. Antes de pensar en derrotar lo que hay alrededor, necesitamos trabajar con esas frases como las que veíamos ahorita, como que el que no tranza no avanza y como que la ley no necesitas cumplirla y si no te acomoda puedes saltarla. Y segundo punto, los héroes, los grandes héroes, los héroes de todos los días, son esos que hacen algo muy sencillo, que es ser coherente, ser coherentes entre sus decisiones y sus acciones. Esa coherencia es parte de la integridad que necesitamos para empezar a trabajar en cultura de la legalidad. Si te fijas, son dos aspectos que tienen que ver con nuestra área de control. Y cuando pasamos a la parte de cómo lo trasladamos a nuestra acción indirecta, ¿no? A nuestra otra área de control, en donde podemos sugerir, influir y trabajar con el otro, pues necesitamos empezar también a repensar cuál está siendo nuestro trabajo ciudadano. Y entonces aprender a de qué manera podemos saber más de ciudadanía, qué información necesito, qué necesito saber más, qué necesito reforzar, qué necesito conocer mejor, qué cosas tengo que actualizarme, informarme, estar al tanto. Eso es parte de mi saber ser ciudadano. ¿Cómo puedo ser ciudadano? Pues con mis actitudes, trasladando ese conocimiento a mis acciones, a mis actitudes, a mis opiniones en todos los días, a mi participación directa, a cómo estoy interactuando todos los días en ese cambio de mi comunidad, cómo lo estoy llevando a la práctica, cómo estoy participando de las acciones que se llevan todos los días o cómo estoy buscando yo misma, yo mismo, generar estas acciones. Y por último, el actuar como ciudadano, las decisiones y las acciones que llevo a cabo y que hago y qué mecanismos estoy utilizando. Sé cuáles son estos mecanismos que hay en mi comunidad, hago uso de ellos, hago uso, por ejemplo, de los mecanismos de denuncia, de los mecanismos de participación ciudadana, no nada más el voto, sino otro tipo de mecanismos para organizarme como ciudadano, para participar, para denunciar, para colaborar, para influir con mis conocimientos y desde mi trinchera. Esa es una parte importante. Cuando juntamos todo esto, pues entonces estamos siendo estos ciudadanos activos que necesitamos para empezar a motivar este cambio. ¿Qué aprendimos de Palermo? Pues aprendimos justamente a vivir la cultura de la legalidad. Aprendimos que necesitamos organizarnos, que necesitamos transmitir y compartir el conocimiento y que necesitamos traducirlo en acciones. Algunas de las cosas que trabajaron los ciudadanos y ciudadanas de Palermo fue generar esta organización desde su trinchera, desde lo que sabían hacer. Desde el área en la que estás, si estás en el área de medios, pues en el área de medios de comunicación, si eres maestro, maestra, pues en el área de la docencia, si eres empresario, empresaria, o si eres
una persona que trabaja en iniciativa privada, pues desde esa área también, si eres artista, pues desde qué manera puedes colaborar también de esa trinchera. A raíz de todos estos años en donde la cultura de la legalidad ha sido este mecanismo que ha ayudado a combatir la corrupción en Palermo, se han generado diferentes organizaciones que van de todo esto que te platico. Aquí te pongo algunas de ellas que van desde estas asociaciones como Agenda Roja o como Escorta Cívica, que se encargan de informar a la gente respecto a los casos y al seguimiento de cómo están en temas de cultura de la legalidad, en medios de información y en cómo están las cuestiones del servicio público. Hasta algunas organizaciones como Libera Terra, que se encargan de proteger y de trabajar de la mano de los empresarios para evitar el pago de piso, como se le llama, y trabajar de la manera más íntegra, más honesta y de la mejor forma para apoyar a la ciudad. Y Adioplitzo Travel, que es una de las organizaciones que trabaja con el turismo ético, ¿no? Son algunas de las iniciativas que se empezaron a generar. En cuanto a conocimiento, pues la importancia de platicar clases vivenciales, clases directas, en este caso se hace con parte de la familia y las familias de los activistas principales de cultura de la legalidad en los años 80. Esta capacitación que se ha hecho también para los pequeños y medianos empresarios para poder tener herramientas para trabajar de manera ética y de manera más íntegra, y este seguimiento de estos casos de corrupción. Y en cuanto a acciones, nuevamente, desde la trinchera, ¿qué podemos hacer? Los niños y las niñas de Palermo, por ejemplo, adoptaban espacios en la ciudad, los reconstruían, los trabajaban desde sus posibilidades para readoptarlos, para retomarlos, y esta es parte importante del cómo rehabilitamos nuestros espacios también, ¿no? La reconstrucción de los espacios públicos, el reconocimiento de estos héroes locales, como decíamos hace un ratito, las acciones tienen que ver con la congruencia, ¿no? Con el ser coherentes entre nuestras acciones y decisiones, y hay muchos héroes locales a nuestro alrededor. ¿Cómo los estamos reconociendo? Esto fue parte de las acciones que se llevaron a cabo en Palermo. Y, por supuesto, la promoción y el apoyo a estos comercios que se niegan a pagar a la mafia y que tratan de vivir y de trabajar de la mejor manera sin estar involucrados. Y, claro, hay mecanismos que los apoyan. Entonces, bueno, es importante ver de qué manera podemos empezar a trabajar en algunas de estas acciones desde nuestra posibilidad, desde lo que hacemos en nuestro día a día, porque nada va a cambiar mientras sigamos haciendo lo cómodo en lugar de hacer lo correcto, ¿verdad? Esa es una de las principales lecciones que aprendimos también de este caso en Palermo. Y pues bueno, a partir de esto, ¿qué podemos aplicar actualmente? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el asunto actual con nuestra ciudad? ¿Qué podemos empezar a trabajar y a qué te queremos invitar con esto? Para esto voy a ceder el micrófono nuevamente a mi compañera Mariana, que nos va a platicar respecto a estas lecciones. Muchas gracias, Itlali, y pues gracias a todos y todas que continúan con nosotros. Y sí, justamente vamos a ver, pues, ¿qué lecciones podemos aprender, además de la que ya Citlali nos ha comentado? ¿Qué más podemos hacer en torno a la cultura de la legalidad? Y bueno, pues para contestar esta pregunta, también tenemos que empezar la reflexión pensando cómo está afectando la corrupción a nuestra sociedad. Podemos pensar, insisto, que a lo mejor es algo que está un poco ajeno a nosotros, pero como ya nos explicaba Citlali, está desde el ser ciudadano, ¿no? Desde esa misma concepción. Te quiero dejar aquí tres estadísticas muy, muy puntuales para que veas que la corrupción sí nos cuesta. Por ejemplo, para 2019 se estimaba que el costo de la corrupción era más o menos 7 mil millones de pesos, fíjate, equivalente al 0.4 del Producto Interno Bruto del país. Imagínate, viéndolo más en nuestros bolsillos, más en el nivel cotidiano, 3.822 pesos fue el pago promedio por cada persona en el país por actos de corrupción. Y esa es una cifra 56% más alta que la que se tenía en 2017. Es decir, si sumamos esos costos en nuestra cotidianidad, casi estamos hablando de 4 mil pesos al año, imagínate. Además de que 5.8 millones de habitantes sufrieron algún acto de corrupción.
Lo malo es que el 81% no los denunció porque pensaban que sería inútil, que no iba a pasar nada, que era una pérdida de tiempo. Si te has fijado a lo largo de esta conferencia que hemos hablado de corrupción y de su antítesis, que es la cultura de la legalidad, bueno, por si aún todavía no lo tenemos muy, muy claro y esas estadísticas tampoco te lo dejan muy claro, acuérdate que la corrupción, y aquí estamos siguiendo a María Amparo Casar en su publicación de Anatomía de la Corrupción, es el abuso de cualquier posición pública o privada con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o el bienestar individual. ¿Por qué te traemos la definición nuevamente? Para que veas tú que estamos hablando de un abuso de poder, y lo remarcamos muy, muy puntual, no nada más público, sino también privado en este sentido. Y es una lección que justamente el caso que nos estaba comentando Citlali que nos deja en esta cuestión de que, como veías, era una cuestión también de corrupción entre privados. Que bueno, después que tengas oportunidad de ver el documental, vas a ver cómo le dieron la vuelta a esa situación. Yo quisiera también que pensaras, pues, ¿a ti cómo te ha afectado la corrupción? Piensa, si bien a lo mejor esperamos que no tengas ningún caso lamentable que contar, ¿verdad? Pues esos números que te dimos están afectándote, el que no tengamos el crecimiento económico que queremos, el que nos cueste en nuestra vida diaria, el que se queden delitos impunes, pues ahí ya es un costo que estamos llevando los ciudadanos. Entonces, el punto aquí importante y que también nos deja este caso de Palermo es que, aunque no nos demos cuenta, la corrupción nos afecta a todos y a todas. Y por esa misma afectación, pues todos tenemos algo que hacer en esta materia, como lo hemos hablado a lo largo de esta conferencia. Te queremos comentar, para cerrar esta charla, ¿qué hemos hecho nosotros para combatir la corrupción? Y no nada más nosotros, sino todos los aliados que han hecho posible que un movimiento como el de Hagámoslo Bien, pues esté presente en la ciudad. Y obviamente no nada más en Monterrey, contarte que obviamente estamos también trabajando en toda la República. El camino no ha sido fácil. Te cuento de manera muy breve que nosotros existimos desde 2013 hasta ahora 2022, ya ahí nos falta un poco de historia, y hemos buscado las formas de cómo hacer que la cultura de la legalidad tenga sentido en diferentes sectores de la sociedad. Si nos afecta a todos, pues entonces también, como te decía, la solución tiene que venir de todos, no nada más de las autoridades o no nada más de cierto sector de la sociedad. Por eso, que sabemos que tiene que venir de todos, pues tenemos un enfoque multisectorial al que te invitamos, te sumes. Además de ver el documental, que es lo primero que te queremos invitar el día de hoy, es que te sumes a nuestros programas. Te cuento muy brevemente. Trabajamos, por ejemplo, la cultura de la legalidad en el espacio público, específicamente en la vialidad. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que salimos, ya seamos peatones o usuarios de la transportación pública o en nuestros coches, y pues sufrimos de aquel que va a exceso de velocidad o que va con el celular, etcétera? Por eso creamos el programa Bien al Volante, cultura vial para salvar vidas. No es nada más mejorar la convivencia en el espacio público, pero es para salvar vidas. Aquí, en la página que estás viendo en pantalla, bienalvolante.mx, puedes ver campañas de comunicación, compromisos ciudadanos, una versión simplificada también del reglamento de tránsito, para que puedas tú, obviamente, nutrirte como ciudadano y como ciudadana, pero que también seas un portavoz de la cultura vial. También tenemos un programa que es para nuestros niños y nuestras niñas, Bien en tu Escuela. ¿Cómo hacemos para formar con integridad a los ciudadanos que nuestro país necesita? Y para esto necesitamos un gran equipo, necesitamos el equipo de las maestras y los maestros, todo el personal administrativo, padres, madres, tutores, comunidad que tiene que ver con la escuela, que está involucrada con las instituciones educativas. Pues, ¿cómo hacer para que todos nos alineemos para esa formación de estos
de estos ciudadanos. Entonces, a través de nuestro programa Bien en tu Escuela, con capacitación, programas para niños y niñas, pues tratamos de contribuir para que esto sea posible. También tenemos nuestro programa de Bien en tu Empresa. Pues, obviamente, las empresas que son el motor de nuestro país, ¿sí?, tienen que estar alineadas a la cultura de la legalidad. En este sentido, Hagámoslo Bien brinda asesoría especializada en integridad empresarial. Cómo capacitar a los colaboradores, cómo tener protocolos y procesos adecuados, códigos de ética, sistemas de denuncia, etcétera. También eso lo podemos hacer desde Hagámoslo Bien. Y suma este gran proyecto que hizo posible que pudiéramos tener el documental No Mafia para todos ustedes y que podamos encontrar formas diferentes, herramientas innovadoras de hablar del tema de cultura de la legalidad. Inspirar, como decíamos en los pilares, hacer las cosas alineadas a esta cultura. Entonces yo te invito que en cualquiera de estos, estoy segura que encuentras alguna similitud en lo que haces en el día a día con alguno de esos programas, pues te invitamos a que te unas, te invitamos a que te sumes a esto. Y obviamente, como te decíamos, la principal invitación es que si no has tenido oportunidad de ver el documental, hazlo, hazlo ahora. Son 40 minutos que dura el documental. Velo también con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Puedes entrar a la página que ves en pantalla, nomafiadoc.com, y además de entrar gratuitamente al documental, también tenemos guías de reflexión para que tú lo puedas ver, pero también tengas una guía si tú lo quieres implementar con tu grupo de vecinos, con tu familia, en tu escuela, en tu trabajo. La estás viendo en pantalla, que está realmente bien completa y puedes hacer una experiencia muy integral para reflexionar sobre la cultura de la legalidad a través de este caso No Mafia. Te damos recomendaciones, te damos algunas citas importantes, te damos toda la agenda para que lo puedas llevar. Lo puedes descargar de manera completamente gratuita en nuestra página nomafiadoc.com. Además, te invitamos, obviamente, que sigas las redes sociales de este documental. Estamos en Instagram y en Facebook como @nomafiadoc. Ahí te dejamos también, pues, algunas frases, algunas cuestiones que te pueden también inspirar a compartir con los demás sobre este tema. Y en YouTube nos puedes encontrar como BienMX o puedes buscar directamente Hagámoslo Bien o Documental No Mafia, y ahí lo vas a ver, ahí lo vas a ver para que tú puedas transmitirlo, verlo en tu casa, en tu oficina, te repito, de manera completamente gratuita. Entonces, ¿todo por qué? Porque te hacemos todas estas invitaciones, porque a final de cuentas queremos que nosotros seamos la generación que normaliza la legalidad, la generación del cambio y que está trabajando día a día para cambiar, porque como ya vimos a lo largo de esta charla, cambiar sí es posible. Te damos las gracias que nos hayas seguido en esta conferencia. Esperamos que te hayas llevado algo de valor, alguna práctica, alguna reflexión para ti. Y bueno, pues te dimos nuestra página web, nuestras redes sociales. Te invitamos a trabajar juntos. Si te identificaste con algún programa, si tienes alguna pregunta, te invitamos también a que nos escribas al correo que ves en pantalla, hola@hagamoslobien.org. Trabajemos juntos por una cultura de la legalidad. Te damos las gracias a nombre de la Asociación Civil Hagámoslo Bien y esperamos encontrarnos en este camino de la cultura de la legalidad muy pronto. Hasta luego.